sea, que se comparta nuestra cultura, nuestros artistas. Y bueno, maravilloso que hayan venido para acá y que yo tenga la oportunidad de verlos. Me sigue gustando mucho la coreografía de Vicente Negrada, que también la hizo el Ballet Nacional del Sol de aquí, el doble corchea. Pero esta última, que no la había visto nunca, me pareció muy interesante, más allá de lo sorprendente puede ser por momentos los cambios de ritmo. Como ex bailarín clásico, me gustaría felicitar primero a la compañía por el programa que ha traído. Programa más muy fresco. Me ha gustado la impronta que trae artística esta coreografía. Y este ballet que acabamos de ver con esta impronta folclórica, la verdad que fabuloso. Una plasticidad a los jóvenes, impresionante. Los cuadros muy bien armados, un ballet maravilloso y una música estupenda, muy alegre, como es la música venezolana. Aplaudo la iniciativa de haber traído al ballet venezolano aquí al Uruguay. Ojalá que podamos seguir con este tipo de espectáculos, teniendo en cuenta el importante desarrollo de la cultura en Venezuela. Ha sido una forma de acercar nuestra cultura en distintas formas, a través de la danza y además de mostrar lo que ha sido las escuelas de danza en nuestro país, su desarrollo, su crecimiento.